昨日はゆっくり寝れました。Significa es yo pude dormir bien ayer. Hola, ¿cómo estás? Soy Takashi Asahi. Voy a anunciar mi ensino alternativo japonesa. Todo Latinoamérica y todas las personas hablan español también. Primero, siempre tengo un favor. Por favor, suscríbete a mi canal de YouTube para que compartir mi feliz, mi conocimiento, mis técnicas. Por favor, aquí también necesito tu dedo gordito, por favor. Tema de este video es hormigueo de las manos. Cuando estás usando celular, cuando estás usando computadora o cuando estás viendo Netflix o videos así o con la almohada así, ¿no has sentido como empieza hormigueo? ¿Verdad? Tú tienes. ¿Sabes qué? Esta necesita tratamiento. Hay posibilidad que cervical está apretando, pellizcando esos nervios. Entonces, te voy a enseñar ejercicio para liberar estos pellizcos de nervios de cervical para que ya no se siente hormigueo tus manos. Con este video, tú vas a sentir mucho mejor descanso brazos, quitar contractura del cuello, y obvio, van a disminuir o van a eliminar hormigueo o entumido de manos, ¿ok? Y otro, van a mejorar calidad de dormir porque algunas personas están durmiendo así. Van a tener muchos beneficios con este ejercicio. Y en especial, siempre yo estoy enseñando mis ejercicios prevenir y mantener salud y belleza. ¿Okay? Por favor, les veas video hasta el final para que entiendan y aplicar por tu vida, por tu salud. Siempre se tenga ese tu cuerpo potencial altos. Vamos a hacer ejercicios. Primero voy a explicar esos ejercicios y después hacemos juntos, ¿ok? Teoría de artes marciales con medicinas. Cuando tenemos tensión, contractura de manos, no puede quitar esa contractura de hombro y cuello. Entonces primero empezamos desde las manos. Primero así, 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después del lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estirar dedos una vez así. Está rico. Muy bien. Y agarramos codo 5 veces. Izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Agarrando este codo. 1, 2, 3, 4, 5. Otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Después hombro. Hombro. Poner mano atrás. Agarrar ese codo a frente. Si no puede, agarrando cadera y frente. Así. Así. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Otros 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Otro lado también. Estirando. 1, 2, 3, 4, 5. Otro. 1, 2, 3, 4, 5. Agarramos esta obra así. Y mano interior. Hacemos redondo 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Sentir ese movimiento de escapular.
para acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Y empezamos cuello. Otra vez, haga la mano para acá. Atrás. Y con cabeza, estirar un poquito frente. Como trato de aburrir cervical. Así. Y 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Otro lado. Agarrando para acá y un poquito frente. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Y una vez. Mano así y hasta frente. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí hay músculos, se llama escalero. Cuando este músculo tiene contractura, se hace un hormigueo también, pellizcan nervios. Este músculo hacemos más, como masajes. ¿Sí? Doblan un lado en cuello, así. Y pellizcar este músculo, como pellizcando y despegar así, así. Hu, 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 hu. 5 veces. Tuff, puff, one. También. Hop, 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 hop. 5 veces. Hop, hop, hop. Y final. Eso. Si tiene contractura, vas a sentir el dolor hasta la cabeza. Así, cruzamos. Y frente, desde clavícula, apretamos hasta arriba, 5 veces. No, no está tan fuerte, ¿eh? Se siente como... No, no tan fuerte. Se siente rico, se siente cómodo. Puedes hablar. Final. Cruzamos manos y hacer cabeza abajo. Estirar ese cervical aquí, como tratar de abrir, poner peso con sus manos. Y 5 segundos: 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Final. Aquí tenemos clavícula con tus manos, dos manos abajo y estirar aquí para acá y estirar. Muy bien, vamos a empezar juntos, ¿ok? Primero manos 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estirar mano y dedo una vez así. ¿Okay? Y codo hacemos. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Otro lado. 1, 2, 3. 4, 5, otro lado, 1, 2, 3, 4, 5. Brazos, vamos a estirar para acá, 1, 2, 3, 4, 5, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, para acá, 1, 2, 3, 4, 5, 1,
2, 3, 4, 5. Acabando. Meter atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Más grande. 1, 2, 3, 4, 5. Otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Y estirar el cuello. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Cruzando mano, estirando hombro. Okay. Y pellizcamos 5 veces. 1, 2, 3. 4, 5, otro lado, 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Otro, 5 veces frente, no tan frente. 2, 3, 4, 5. Vamos a estirar el cuello con peso de mano, así. Okay. Finalmente vamos a estirar cuello frente. Puede cambiar cabeza para que estirar donde te duele. Otro lado, así. Vamos a estirar abajo, estirar. ¿Cómo te sientes? Bueno, pero ahorita yo hice 2 veces. Explicación y hacemos juntos, ¿sí? 2 veces yo siento totalmente ligero. Por ejemplo, ahorita no escucho nada de movimiento de articulación de cervical. A veces cuando tengo mucha contractura, siento como tengo arenas. Así, o redondo, siento como tengo arenas en cuello, pero ahorita no siento nada y no escucho nada. Perfecto. Entonces, si te sientes todavía contractura o te sientes duro una vez, por favor hagas 2 veces. Ese ejercicio está bien cuando tú te sientes en el dolor o cuando te sientes, por ejemplo, ahorita yo creo que tú te sientes hormigueo o entumido, es cuando trabajas computadora, celular o estás viendo en TV. Y sigues 3 días o 4 días o una semana si haces. Y totalmente van a cambiar tu cervical, tu hombro. Y cuando ligera tu hombro y tu cuello,
puedes dormir mejor y tal vez algunas personas hasta mover el diente también van a disminuir. Por favor, pruebas exactamente ese. Yo tengo confianza con estos ejercicios para mejorar tu cuello y tus brazos, tus hormigueos en tu mito, ¿ok? Muchas gracias, tú viste ese video hasta final, yo te aprecio mucho siempre, yo voy a estudiar más, aprender más para que mejoramos nuestra salud, nuestra belleza. Cualquier cosa, por favor, me das mensajes, yo te aprecio mucho tus comentarios, yo estoy viendo y me das comentario para que me das sus ideas para hacer video mejor. Vamos a mejorar estos canales juntos. Yo necesito tu apoyo. Por favor, muchas gracias.